Bienvenidos a este ACAN. Es una carta al número que me lleva acompañando desde hace ya cuatro años y es absolutamente fantástica. No tiene nada, sencillez absoluta. De hecho, con las técnicas que ya hay publicadas eh, se puede hacer porque solo requiere de una en concreto. Luego, sí que es cierto que hay una pequeña técnica que ni siquiera se le puede llamar técnica, la, la vamos a, a ver. Y ya os digo que como material lo único que necesitáis son... Tres tarjetas de visita, o tres cartulinas, o tres folios. De hecho, una idea que me dio John Zabal para poder hacerlo, hacer un, de una baraja, de una cosa tan pequeña, tan dedicado al, al tapete, poder hacer algo grande para salón, es coger cartulinas grandes, cuanto más grandes mejor, y poder sacar a seis tipos que te ayuden, que luego el público decida. En fin, puede ser una experiencia súper divertida: meter música, hacer una coreografía. Creo que es un juego que, que se puede hacer muy grande con, con muy poco. Para esta ocasión, para que se vea bien, porque esto eh, lo he comentado, lo he publicado en otras eh, plataformas y siempre lo hago con tarjetas de visita y luego sí que es cierto que para la explicación no se ve bien, así que para esta vez he cogido unos folios. Vamos a ver primero el efecto. La idea es que el público... Va a ir mezclando la, la baraja. La voy a dejar por aquí para que no se salga mucho de, de plano y simplemente, pues, voy a hacer varios montones y la gente, pues, mezclaría sus, sus montones. Vale, iría mezclando. Vamos a simularlo. Y alguien, a alguien del público, le pediría uno de los que está mezclando alguno de los montones que piense una carta, por ejemplo, te importa a ti. Quiero que elijas una carta para ello. Termina de mezclar y cuando quieras tú mismo te fijas en la carta de abajo. Se lo pondría así y se fijaría en la carta de abajo que en este caso es la dama de picas. Yo creo que se ve por ahí, dama de picas. Pero solo vería él o incluso si se le llega a olvidar, pues, le pedimos pedir que el alao también la, la observe. Perfecto. Mientras tanto, pues lo que tengo aquí son una serie de folios que para aprovecharlos, vamos a dividirlos en la mitad, porque yo eh, apenas juego a la, a la lotería, juego muy pocas veces, en ocasiones muy especiales, y siempre juego a los mismos números que me traen bastante suerte, por lo menos no me hacen perder dinero. Estos números son los siguientes: 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 6, 9 y vamos a poner aquí por ejemplo 5, eh, 2. Estos son los números que yo suelo jugar y... Y estos, estas papeletas se mezclarían eh, por el público. Se podría incluso tirar al aire y luego recoger, o se le podría dar una a cada espectador y que él fuese dándole vueltas así, que se parase cuando quiera. ¿Vale? En definitiva, esto lo van haciendo otros espectadores. Mientras tanto, yo recojo los montones, recojo uno, recojo otro. Este espectador se acordaría de la carta y esto se pierde así. Y de hecho, es más para que nadie sepa, eh, no solo se pierde así, sino que además se puede mezclar la baraja. Yo quiero que se sienta de verdad que esto se está mezclando y que esto está completamente mezclado y que ya no toco. ¿De acuerdo? Eso ya no se toca. Y simplemente, tal como han quedado estos números, vamos a eh, ponerlos así en orden. Los voy a poner para mí para que sea más fácil eh, leerlos. Vamos a ver. Vamos a ver, tenemos por aquí esto, tenemos por aquí esto y tenemos por aquí esto. Entonces, tenemos, eh, tal como han quedado, 5, 9, 3, 4, 1 y 2. Vamos a, a sumarlos. 5 y 9 eh, son 14 y 4, 18 y 2, 20 y 3, 23 y 1, 24. Fijaros que si alguien, habiéndole dado las vueltas al número, en vez de ser un 3, hubiese sido un 6, serían 3 cartas más, serían 27. O por ejemplo, eh, no sé, vamos a ver este, eh, 9, si hubiese quedado al otro lado, hubiesen sido 6, hubiesen sido 3 cartas menos, ¿no? En fin, o aquí hubiese sido un 7, podría haber sido un número u otro, podría haber quedado 24, tal y como está la baraja así de mezclada, sin tocar apenas, fíjate, vamos a empezar a contar. 1, 2, 3.

que todas las cartas son eh, diferentes.